plebada, vean nomás qué feo se ve el carro con este pinche vidrio quebrado. Y el de enfrente, bueno, no se nota porque está polarizado, pero los del seguro andan valiendo barriga, porque desde hace como 10 días mandé pedir eso y no me han dado ni una respuesta. Ahí para los del seguro de GNP, pónganse las pilas, chavalones, que se ve muy feo mi carro con los vidrios así y se los quiero cambiar. Buen día para todos. Que tengan bonito inicio de semana. Que tengan muy buena salud. Y cuídense mucho. La gente que me ha preguntado cómo salió mi prueba de COVID. Me entregó los resultados ayer domingo. Salí negativo. Con toda esa gente que me pregunta. Y uno que otro pariente. Y uno que otro amigo que anda preguntando. Salí negativo. Dios quiere. Mañana o pasado me lo voy a volver a hacer. Van a volver a picar la pinche nariz. Y para acá, para la garganta. Para estar al 100, al 100% seguros. Ustedes también háganse el hombre. No duele, no pierden nada. Levada, para que esperen un nuevo video por mi canal mañana en la tarde, explicándonos el tema de por qué no me rapé yo y se rapó mi compa Chepito, ¿verdad? Así es, ahí vamos a decir por qué. Y pues mañana van a ver qué pasó. Saludos, bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones. Amigos, pues le rompieron el vidrio de su Jeep a Marquitos Toys y pues lo nos platicó como muy tranquilo. Quizá a lo mejor pasó algo que pues obviamente no fue con mala intención. ¿Ustedes qué creen? A lo mejor lo tomó con toda la tranquilidad del mundo Marquitos Toys, pero a él no le importa eso, sino lo que le importa a él es que lo cambien para que ya no se vea así de feo. Suscríbete al canal para más contenido sobre los toys y para que no te pierdas los próximos videos.